bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Lizzy. Mi nombre es Richard Farrar. Y tenemos una invitada especial que es... ¡Erika! Va a ser nuestra fotógrafa, nuestra bloguera, nuestra ayudante hoy, el día de hoy. Quiero decirles que hoy estamos corriendo un riesgo. Sí. Vamos a ir por un lugar a ver si podemos hacer una foto, a crear un videito. Pero el clima no está... Crear contenido para ustedes. El clima no, no está muy bien. Muéstralo un poquito. Un poco lluvioso. Un poco oscuro. Pero vamos a arriesgar. ¿Tú qué crees? ¿Que sí vamos a...? Arre con la que barre. Sí, no, la vamos a rifar, ¿verdad que sí? Hay que ser positivos. Rifarnos siempre. ¿Qué vamos a hacer? El que no corre riesgo no gana. Eso, amiguito. Bueno, ustedes lo conocen, Tony, que ha venido con nosotros. Pero no se la rifó. Dice que porque iba a llover. Ustedes que mi Erika con su pelo lacio, que ella si llueve se le pone chino. Se la está rifando. Se rajó. Ella se está rifando. Mira, ellas que son mujeres, se la rifan, imagínense. Y miren, Tony. Mira, que tienen que hacer en México, que tienen que maquillarse, hacen el cabello. Yo no, yo solamente me puse la camisa y listo. El pantalón. Y ready. Pero si hay que rifárnoslas más, es que es de rifártela en la vida, de arriesgarte, de vivir la vida al máximo. Pero me miro bien bonita hoy. Si así me miro ahorita, imagínense el día de mi boda. Es que me miro blanca. O sea, como que voy a una boda, ¿sabes? Mira. ¡Oh, ya me vi! ¿Tú ya te viste, güey? ¿Te viste bien nerviosa lo que te ves? No, estaba escribiendo. Yo me vi bailando mexicano. Eso es lo que yo consiguiéndose a alguien mexicano en la boda. Sabemos que vamos a ver empanadas y arepas en esa boda. Y tacos también. Y chicha y agua de horchata. O chicha en vez de agua de horchata. Arepas, empanadas y... ¿Qué más? Taquitos, sopes, enchiladas, flautas, tamales. Un restaurante. ¡Woo! Me emociona. ¿De qué va a haber comida? Va a haber comida. Hasta para recalentar. Mexicana y venezolana. Bueno, chiquillos, allá nos vemos, dice el güey. Mi güeycito. Allá nos vemos, así que... Bueno, ahorita voy blogueándoles durante el transcurso del drive. So we'll see you in a little bit. Diciéndole que se active, que arre con la que barre y mira lo que me pone. Yo no ando con negatividad, pero que si puedo evitar algo que se está viendo, lo evito. Siempre activo al 100, pero denme un chance que estoy en unas, no sé, correcciones. Ya yo le dije que vamos en camino, vamos a decir el señor baja cuando lleguemos. A ver si baja. Pero es que miren. Está un poco, o sea, está clarito, pero, o sea, está nubladito, pero hay que siempre pensar en lo positivo, entre que va a estar así y no va a estar así. ¿Ok? Entonces, o sea, uno tiene que estar... Cero negatividad. Cero negatividad. Más positivismo, ¿verdad, Mabel? Eso, eso. Así es. Pueden ver, es que ya pareciera que nosotros estamos en cuarentena, porque miren todos los carros que hay en la vía, ya... Todo está mejorando, gracias a Dios. Ya hay cosas más activas, ya no está tan... Vacían las calles, sí. Ya la gente sale a trabajar. Y eso es importante que lo sepan, porque ya el mundo se activó otra vez. Así es. ¿Por quién venimos? Por el amigo Tony. Tony, vamos a ver si se baja. Que estoy aquí, vamos a ver qué va a hacer. Vamos a ver si baja o no. ¿Cómo baja? Se comporta. Vamos a ver. ¡Ay, mi carro favorito! Uno de mis carros favoritos. Ay, mi gentecita hermosa. Les cuento que sí, estamos aquí afuera de la casa de Tony, que sí se la va a rifar. Pero es que está el clima bonito, está bonito. Está caliente, estaba chornoso. Pero bueno. Y les tengo que contar. ¿Qué les vamos a contar? Que alguien se vino a aparecer y está aquí atrás. Salió el amigo. Salió. Después de media horita más o menos, pero salió. Él salió. Estaba cumpliendo con mis compromisos laborales. Sí, estaba cumpliendo con mis compromisos laborales. Esas cosas. Volvían a ser Tony. Sí, se mira hasta más joven. A mí no me pites, Está renovado, está renovado. El Tony Pro está renovado, está al 100. Pero sí, chicos, se activó, se puso al 100, mírenlo. Y que volvió con batería nueva. Eso. Con triple A. Ah, eso. Bueno, nos vemos antes, allá, chicos. ¿Antes que tenía? Antes que tenía. Media. Doble A. Bueno, entonces viene con todo menos miedo. Así que, chiquillos, nos vemos por allá. Soy una mensa. No, ok, so Google me dijo que estaba bien cute, bien nice. Mira, me tengo como dos. Y no está tan cute ni nice. No,
O sea, yo ahí se me puede meter algo en mi... O sea... No está feo. O sea, baby. Pero ya va, hay que ver. Ya va, yo no miro ningún girasol. Sí, girasoles, amor. ¿Y si no los puedo meter para allá? Sí, están como pequeños. Lord Jesus Christ, I am such a big fail. Este es uno que ya, que es más cerca que cada... Que yo busqué, di la verdad. Pero grábalo. Le estoy grabando. Y ella lo buscó. Y miren, o sea, no se mira. Pero había otro, hay uno en Huntsville. Está bueno para hacer expectativas versus realidad. Literal. Bueno, miren, este fue el lugar que buscó Alicia Redondo. Véanlo. Vamos al vidrio un poquito. Los girasoles todavía no han crecido. Están como pequeños todavía. Ay, mi amor. Como un bichito bello. Vamos a ver qué hacemos. Bebé. Pero ya sí, girasoles grandes. Sí. Yes. ¿Qué pasó? Sí, yo no podemos ir. Vamos. ¿Sí podemos? Sí, vamos. ¿Qué dijo? Que sí. ¿De en serio? Sí. Arre pues. Arre pues. Bonito, pero más bonito esto. ¿Y qué pasó? No soy una mensa, ¿verdad? Sí, sí, la ri, sí me la ri. Ay, ¿quién gritó? Espantaron. Ok. Ay, ¿por dónde nos vamos a meter? Esto es lo que yo digo. So, ¿por aquí? Ok. Sí nos dejaron meter, ¿verdad? Ay, Diosito, Diosito, Diosito. Que no me encuentre con un lagartijo. Es lo único que te pido. Ok, miren a Alicia Redondo. Vestida, miren a Erika Marchena, por acá el Tony Pro. Estamos ready. Ella no se lo imaginó así, se lo imaginó muy diferente. Pero bueno, ahí está, vamos a ver qué tal de cerca. ¿Sí viste? Yo sí, sí soy buena. No me confundí. Esa princesa, mi amor, princesa, qué buen outfit para este lugar. Claro, no, claro. El amor es muy extra. ¿Qué dices tú, Tony? ¿Cómo se ve? Está muy extra. No, está bien para la ocasión. Siempre extra, no tiene. Está perfecto para la ocasión. Y si tiene miedo. Por aquí creo que nos pueden salir unas culebras. Mira, Richard. Ajá. Esto no lo veo muy acto. Pero bueno, vamos a seguir por acá. Aquí hay un señor que está cortándolas. Amor, ¿cómo te sientes en esta experiencia de girasoles? Me siento de maravilla. Ok, qué bueno. Yo también me siento ready. Súper ready. Aquí lo que me está volando son las abejas en la cara. Es una abeja en la cara, ¿verdad? ¿No? Espérense. ¡Vean esta belleza! ¡I love it! ¿Do you love it? Sí, mi amor. Bien. Erika, apúrate. Erika, trae tacón. Lo malo es que se ve el pollo tropical allá atrás, pero bueno. No pasa nada. Bueno, Tony decía que iba a llover. ¿Dónde está la lluvia? Ahorita llueve. Google Maps. Es engañoso, amigo. Es engañoso. ¿Verdad, mi amor? Que Google Maps es engañoso. Sudando. Y acá, y así me quería ir a Disney. ¿Ustedes creen con esto? No, no, no. No, yo no sé. Una probadita, ya tiene. Es hermoso. Y se piensan que está en medio de la ciudad. Literal, ahí hay un pollo tropical. En medio de la calle, ¿sí? Literal. Calle, Tony, sí, ¿cómo estás? Con calor, I'm so sorry. Sí, pero él siempre la al 100. Lo importante
importante la foto. Sí, eso es un buen fotógrafo. Y una buena videógrafa. ¿Quieres otra foto? Sí. Ok. ¿Qué dices, Erika? ¿Cómo te sientes hoy? Con mucha calor. Mucho calor, ¿verdad? Tony, ¿tú? Súper activo. Quedaron esas fotos. Bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cuándo las pongamos. Y me lo contaré. Ella está en su mundo. Viene por allá la princesa. Ella está en mi mundo. Ella está en su mundo de girasoles. Es que me encanta. Es que me encantan los besos, aunque me levantas todo. Ahí va, a ver, vean. Es. Qué hermoso. Si supieran que esto es en medio de la ciudad. Sí, la hay un poco en medio de la calle, señor. En medio de la calle. Mi amor. ¿Qué? Vamos, ¿qué quieres? Ok. Sonríe. Ahí por acá grabando. Hola. Hola. A los girasoles. ¿Quiere cortarlos? ¿Cortarlos? ¿O quiere llevar acá? Me lo llevo ahí mismo. ¿6x5? Sí. Ok, listo. Bueno, 6x5. ¿Será que los escojo yo o le digo a Alicia que venga y los escoja? Los voy a coger yo. Tony, di a Alicia que venga. Okay, vamos a coger los girasoles. A ver cuáles. Mi amor, ¿cuál quieres? Ay, baby. Ah, bueno, ella mejor los va a coger. Porque están bien feos. Sí, ¿verdad? Escoge el que quiera, ve. Son, puedes agarrar 5. ¿Cinco? 6, ¿no? Bueno, sí. Voy a agarrar 6 para la casa. Ese está bonito. Yo agarro 1. Uy. Ellos no quieren que los agarre. Esta grande me gusta. Acá hay una grande que me gusta, bebé. Esta no, no me gustaba tanto. 3. ¿Esta te gusta? Oh, pero está bellita las flores, mira. Sí. Acá hay bonitas. A ver. Ellos nos dijeron que lo podíamos agarrar del campo, pero preferimos agarrarlas acá. ¿Esta? No, mira, esa está bonita. Ok. Están chiquitas, pero están bonitas. Todas están bonitas. Mejor. ¿Cuántas hay? 5. Una más. Ese es mío. Ese lo escogí yo. Aquí, mira, está bonito este. No me dejas agarrarlo. Ah, no, no está tan bonito. ¿No? Yo quiero uno grande. Quiero este. Quiero este grande. Mi amor, esas abejas. De haber sabido para que me escoger allá, baby. Aquí, mi amor. Bueno, este que agarraste estaba bonito también. ¿Este no te gustó? No. No, está más bonito que la. ¿Cuál quieres? ¿Este, el jarro, este no es grande? No, ¿sí? Ah, este está feíto. Okay. Pero dale, porque no quiero que te pique nada. Ese está bien bonito. Dale. Okay. ¿Y no nos dan en algo o así lo llevo? Sí, así. ¿No? Ya aquí los tenemos. Bueno, se lleva sus 5 girasoles para la casa. 6. Sí. Bueno, así quedé. Así quedó. Y así quedó. ¿Cómo quedaste, Tony? No. Mire lo que me compró mi bebecito hermoso. Yo siempre estoy activo. No, todavía. Mira, yo siempre estoy activo, pero me calor. Nos activamos más porque fue así rápido para que no nos diera el calorón tan feo. Estuvo bueno el día. Estuvo bueno. Pero ahora probé con una bebida. De Starbucks. Vamos a buscarlo. Pero miren, ay, bebé. Te llevaste la bajita, mi amor, mira la. ¿Dónde no? No, mentira, mentira. Oh my god. Eres malo, Teresu. Están bien bonitas las girasoles, ya. Los voy a poner en el cuarto. Sí, claro. Ahí en la esta de. Una girasol. Bien. Pero chicos, vean mi maquillaje, está cortado, o sea, del calorón. Me recuerda a Houston cuando yo me salí a tomar fotos con un fotógrafo en Houston. Y estaba obviamente un fotógrafo, un amigo mío, pero él siempre decía que hay que ir temprano, entonces íbamos tempranito,
porque tenía que después trabajar o algo así. Entonces íbamos, Dios de mi vida, yo llevaba como tres outfits, el calorón, pero por las fotos perfectas para Instagram me la rifaba yo como siempre. Bueno, siempre rifándola, nunca rifándola. Hola, mi amor, ¿y esa princesa en ese mall? ¿Ah? Hola. Hola. Qué bella, mire su outfit. Y en el mall, todo está cerrado, pero estamos en el mall. Señorita, ¿cómo te va? Muy bien. Epa. Hello. No, ahorita de shopping en cuarentena. Hola, para entrar a mi tienda. Ah. Entonces, mi amor, vamos a ir por allá. Vamos a ver si Churromanía está abierto mejor. Bueno, pues hay que dar la vuelta por aquí. Ya, gracias. Ok. Como ustedes dicen, Alicia se le activó el espíritu de venta. De compra, ¿qué dijo? De venta. No, de compra. Tenía que, no podía. A juro tenía que salir de acá con algo. Con algo. Es imposible que no saliera. Quiero eso. ¿Qué quieres, mi amor? Esto. ¿Eso es para? Cocinar. ¿Pero qué cosa? Yo quiero uno de estos para grabar nuestros videos. Mi amor, dame un besito, por favor. Un besito, un besito. En tiempos de cuarentena, besitos con... estos lentes son muy lisos. O sea, real. Bueno, pero el precio ya no me gustó mucho. ¿Por qué, mi amor? Están a 2113. ¿2113? ¿2113? ¿Te gustaron o no? Me gustaron, pero en el resto. Vamos a entrar mañana. No. Claro que sí, vamos. No. ¿Nos llevamos? Que no. Vámonos. Es que mira, es Dior, por eso está tan caro. ¿Qué hay hoy? Ay, no traigo mi mascarilla, chicos, porque ya. Un día diferente. Tu vestida de princesa siempre. Nunca imprincesa. Muy bien. ¿Vieron? Modela para allá, la gente te quiere ver modelando. Eso, Licio Redondo. Wow. ¿Qué piensas tú, Tony? Tenían trabajando a mí, güey. Activo, las fotos quedaron geniales. Erika se quedó por allá atrás comiéndose su helado. Ya Erika tiene sueño ya. Sí. Y esta es la camioneta de mi sueño. La que vamos por. De verdad que sí. No, lo que pasa es que ahí la paré un momentico porque. La Lamborghini. Ahorita la abre Erika. Voy por ti. Pronto, pronto, mientras tanto, bueno, vamos por acá. Pues bueno, lleva a Alicia a Redondo porque quiere llevarle un girasol a la Virgen de Guadalupe. Estamos en camino, en proceso a eso. Eso, señorita. Al parecer está rezando. Miren cómo grabamos nosotros. Yo tengo dos cámaras. Tengo la GoPro y la tengo yo aquí. Va con su girasol, hablando. Vamos a ver. Lo que Toño está diciendo. ¿Y llovió, Tony? Pero es que echarle la culpa a Google, güey. Pero no tienes que confiar 100% en Google. Pero miren esto, miren esto, miren el cielo, cómo está azul, claro. No hay lluvia. Está lloviendo. Tony, métete, que está lloviendo. Métete. Hay que ser más positivo en la vida, amigo. Es que yo soy positivo, lo que pasa es que yo también prevení. Ah, viste. ¿Me lo dije? Se les quiere. Quiero viajar contigo hasta París. Quiero amanecer siempre en... Thank you por arruinarme mi video musical. Chico influencer está subiendo fotito a sus redes sociales
quiero que la pruebes porque me digas qué onda. Sí, sí. Pero vean la mía. Ellos agarraron Doralzuela y yo agarré una de criolla. Así termina nuestro día. Vamos a ver qué comiendo tal. Comiendo una arepita. Vamos a ver qué tal. Esto está rico. Esto está en deli. Con esta salsa. Miren cómo. Miren cómo sale la salsa. Wow. Miren, Erika. Ay, perdón, mejor. Mírala ahí, baby. Sabrosa. Un provecho. Provechito. ¿Qué? Ay, algo buenísimo. ¿Verdad que sí? Bueno, mi gentecita, así terminamos. Literal. Estábamos acostados. Comimos súper rico. Ya tenía unas. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién será ella? ¿Quién será? ¿Quién es? ¿El amor de tu vida? ¿No? Sí. Ok. Futura esposa. Me gusta. Me encanta. Pues sí, así estamos ya liquidados. Después de las arepitas. Después del día. Muy buena. Productivo. Ay, estuvieron riquísimas. Súper productivo. Súper bueno. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. No sorpresas, no van a ser. Ya van a ver nuestra nueva sesión de fotos con girasoles. Hermosos. Pues sí, chicos. La verdad, estoy cansada. Terminé. Wow. Rendidísima. Estamos viendo a nuestros youtubers favoritos. Watachik, porque queremos ser como ellos algún día. So, Watachik, si estás viendo este video, te admiro y quiero estar como tú. Eso. Bueno, no, vayan a suscribirse a nuestro canal. Aquí está nuestro canal. Que así las que personas que no lo han hecho, suscríbanse. Y pueden poner hasta la campanita, que la campanita también es super cool. Así para que te notifiques cada vez que nosotros tengamos un nuevo video. Y sí, chicos, sigan nuestras redes sociales, que aquí abajito en la descripción se los dejaré. Y pues nada, gracias por disfrutar este video con nosotros. Los queremos, los amamos. Que Diosito me los bendiga siempre. Se les quiere. Chaucito. Bye, bye. Bye.